que el 17 de junio del año 2021 obtuviesen la máxima consideración que tienen las fiestas en España. Sabéis que ese año y en ese día se concedió la distinción a los carnavales de Cebreros de fiesta de interés turístico nacional. Y especialmente para Cebreros es importante que esta fiesta se mantenga en la esencia que tiene, que es la de la participación de todos, la implicación de todos los cebrereños, de todas las cebrereñas. Hoy nos acompaña Victoria Fuenloe, es la duquesa de Medinaceli. Es el primer prueba que estoy dando y tengo bastante vértigo, y además tengo vértigo de verdad, así que esto está siendo una... Pero bueno... De verdad, me siento tan afortunada de poder estar hablando aquí, o sea, es algo que nunca me hubiera imaginado y que, o sea, es una realmente pasada. Estoy totalmente convencida de que me vais a enseñar cómo es el carnaval de Cebreros, porque aunque haya venido cuando era pequeña, es la primera vez que vengo, bueno, siendo más mayor. Y yo creo que es una magnífica, es un magnífico proyecto que de todos los años, y hay que agradecer a todo el mundo que está involucrado en hacer que esto llegue a ser como la mejor fiesta del año de aquí. Hay un montón de personas detrás de esto, así que millones de gracias por la creatividad, por todo, por montar todo esto tan magnífico. Creo que hay un montón de tradiciones en este país que tenemos que cuidar y de mantener todos los años, y por eso, bueno, espero que yo pueda dejar mi granito de arena y formar parte de esto tan magnífico. O sea, millones, millones de gracias, y nos vemos ahora en el trabajo. Muchísimas gracias.